Muy bien, amigos míos de Neorama, pues tengo el gusto de estar con Ernesto Molina y con una de las guapas modelos y próxima conductora de un programa de radio de Max Faction. Muchas felicidades por estos eventos, están muy nutridos, hay mucha belleza y hoy tuvieron una gala muy bonita que nos recordó al estado de Chiapas. Así es. Es una colección de Aurelia Baños que recopila toda la esencia de lo que es Chiapas, la fauna, la flora. Bueno, realmente, aparte de que es un estado muy rico, naturalmente hablando, tradicionalmente es extraordinario. Ah, muy bien. Tú te has hecho muchos eventos, ya llevas mucho tiempo haciendo este tipo de eventos de belleza. En Max Fashion tenemos 15 años haciendo esto. Manejamos certámenes de belleza, somos agencia de modelos, somos agencia de publicidad, manejamos, capacitamos a las modelos, en fin, las manejamos, somos representantes de modelos, en fin. Y ahora incursionar en radio. Así es, de hecho ya tenemos un mes. Sí, ya un mes. Un mes de que entramos al radio. Max Fashion Radio, espero que lo escuchen todos los miércoles de 4 a 5 por Uniabasto. No se lo pueden perder, chicos. ¿Qué es un programa completamente fashionista? Sí, totalmente fashionista. Si quieres saber de moda, escúchanos. Es un programa de revista dirigido a la moda, porque platicamos a dónde ir, comentamos cuestiones cómicas, en fin. Y todo va dirigido al fashion, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Es bastante interesante. ¿Por qué la moda? ¿Por qué es tan importante la moda? Pues yo creo que la moda mueve al mundo. Mucha gente dice, ay, a mí no me importa la moda. Pero todo el mundo está fijándose cómo está vestido el adjunto, aunque no sean ni modelos ni estén metidos en la moda. Entonces, ah, muy bien. Quieras o no, siempre hay una relación con la moda. Ah, muy bien. En tu caso, tú como modelo, ¿cómo ha sido para ti la moda y el fashion y todo esto? Bueno, es una experiencia súper padre y como dice Ernesto, pues es algo que se usa diario, día a día, pues todo mundo ve la ropa, ve que se compra, ve que no se pone, que se pone, y pues entonces es algo cotidiano, es algo normal, y pues ¿por qué no? Pero también es algo importante. Sí, por supuesto. Tiene que ver mucho con la idiosincrasia de todo el mundo, ¿no? O sea, cada país tiene sus costumbres, su idiosincrasia y todo tiene que ver con la moda. Y también en estos eventos, por lo regular, siempre traes modelos que han sido representantes, que han ganado en algún certamen de belleza y que están participando también en certámenes de belleza a nivel internacional, que eso me parece muy interesante. Es correcto, Max Fashion hoy por hoy maneja 3 certámenes de belleza internacional y la mayoría de las modelos son participantes de certámenes de belleza o están próximas a mí. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, pues por mi parte pues sería todo. ¿Algo más que quisieran agregar, que digan, esto es importante, que sepan y no me lo están preguntando? Yo. Escúchanos todos los miércoles en Ume Radio de 4 a 5. Ahí está. ¿Sería todo? Así es. Pues muchas gracias, ¿eh? Que estén muy bien. A ti.